¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es 24, viernes 24 de junio. Esto es Hola News, edición especial. Es viernes. Usted lo sabe, el cuerpo lo sabe, el productor lo sabe y todos en el mundo lo sabemos que es viernes. Bueno, tenemos noticias el día de hoy. Las noticias más adecuadas de lo que ocurre en las Carolinas y también a nivel internacional, aquí en Hola News, edición especial. Gracias por ser parte de este noticiero. Vamos a iniciar con la información. Jóvenes DACA de todo el país se trasladaron la semana pasada a Washington, D.C. para buscar el apoyo de los senadores republicanos que continúan indiferentes ante este programa de alivio migratorio. Tuvimos la oportunidad de platicar con la joven que representó a Carolina del Norte en esta reunión. De esto nos tiene Juan Carlos Velilla. En este momento estoy con Dilcia Yamilé Sánchez, una persona muy joven, y ella pertenece al DACA. La semana anterior estuvo reunido también con otras personas que pertenecen al DACA en la ciudad de Washington. Se fueron para allá a celebrar los 10 años, Dilcia, del DACA. Y también, por supuesto, ustedes quisieron hablar con senadores buscando el apoyo, hombre. ¿Hasta cuándo hay que esperar? Cuéntenos cómo le fue. Pues la verdad que fuimos para contar nuestra historia, nuestro lado de todo y entender por qué no ha sucedido nada en 10 años. ¿No ha pasado nada? No. Bueno, ¿y realmente ustedes fueron atendidos por los senadores como tal o mandaron a sus representantes? Pues éramos un grupo grande y veníamos de todos los estados. Yo fui a representar a Carolina del Norte, el senador que me tocó a mí, Richard Burr no estuvo presente. Hablamos con el asistente de él. ¿Y cómo sintieron ustedes, en particular en tu caso, que no fuera el senador sino el asistente? Me sentí mal porque yo iba esperando hablar con él directamente, que él me escuchara, porque él es el que decide, entonces necesitamos hablar con él. Uh-huh. Pero en verdad no se sintió como que les importa. Sí. Y la asistente... ¿El asistente de pronto le vio otra actitud o, digamos, no se le vio tal acompañamiento en esa reunión con usted? Ella solamente escuchaba, pero no se miraba de que se iban... Estaba cerrado. Que estuvieran dispuestos. Exacto. Bueno, tras esta, llamémosla entre paréntesis, reunión, que no parece como tal, ¿cómo se vino usted? ¿Cree que de pronto sigue habiendo negligencia por parte de estos senadores? ¿No quieren realmente hacer nada en el momento por la carrera de la ciudadanía para ustedes? ¿Cómo se sintió usted junto con sus compañeros del DACA? Pues a mí me fue mal con mi senador, pero otros tuvieron... ¿Más éxito? Sí, algunos escucharon más que los otros. Correcto. Y pues ya para cerrar nuestra pequeña entrevista, Dilcia, ¿considera usted que esto va a seguir por más tiempo, lo del DACA, y que no se va a llevar algo a cabo lo más pronto posible en la carrera a la ciudadanía para ustedes? Yo siento que va a demorar. Sí. Siento que esto va para largo y necesitamos seguir empujando, hablando, unirlos. Tenemos que hablar a los senadores más. Correcto. Tenemos que presionarlos. Pues mire usted, lo que Dilcia nos está contando, nos ha contado, esto quiere demostrar una vez más que no hay todavía esa disposición para arreglar con todos los integrantes del DACA. Esto está llevando entonces a que esto se siga ampliando mucho más en cuanto a tiempo y no haya absolutamente ninguna mejoría en lo referente al DACA. Pues Dilcia Yamilé Sánchez, muchas gracias por estar en el noticiero La News. Gracias. Esperamos que la situación de ustedes se torne con un aire muy diferente en los próximos meses. En otras noticias, el aumento en la gasolina afectará los planes de los habitantes de Charleston que pretenden viajar para este 4 de julio. En este caso de los hispanos, muchos expresaron que se quedarán en casa. Los analistas de Cashbadari aseguran que solo un poco más de 30% de las personas considerarían tomar las carreteras de los Estados Unidos para estas fechas festivas. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo para todos. Pues la gasolina tuvo un comportamiento a la baja a nivel nacional. Desafortunadamente aquí en Charleston ocurrió lo contrario. Por esa razón, algunos ciudadanos de la Ciudad Santa, especialmente los hispanos, indicaron que en estas fiestas de independencia no viajarán por los costos que ocasiona el combustible.
En promedio, el 58% de los estadounidenses viajan en temporada de verano, pero la tercera parte de estos lo hacen en las fiestas de independencia. Así lo reveló un análisis de GasBuddy. Aún así, el aumento del precio de la gasolina obligó al 70% de los viajeros a cambiar sus planes. No, pues la verdad nosotros que andamos para arriba y para abajo, pues se ha afectado en nuestro, por decirlo, en lo económicamente, pues gastamos más ahora entre gasolina y comida que antes, porque ya va llegando casi a los $4.56. Y en mi opinión, pues esperamos que a partir después del 4 de julio baje el precio de la gasolina, porque sí, estamos consumiendo mucho. Para analistas de GasBuddy, los conductores se enfrentan un 4 de julio como el más caro de los últimos años en materia de combustibles. Aún así, se espera que para esta semana el precio registre una baja de 10 o 20 centavos. Tenemos que tener cuidado en los próximos meses, me imagino yo, o años, porque si no nos ponemos bien, mucha gente va a sufrir demasiado. Varios hispanos consultados por Hola News expresaron que se quedarán en casa por los precios altos de la gasolina. Sí, creo que vamos a tener que estar más en la casa. Aunque no haya COVID, ahora creo que ya vamos a tener que estar en la casa. Exacto, por el precio está un poco alto, entonces es mejor mantenerse porque no sabemos cómo viene la situación más adelante. No, yo en lo personal siempre me enclaustro, no me evito de problemas, evito tráficos, evito infinidad de problemas que al parecer se ven sencillos, pero no, o sea, si tú estás en tu casa, estás tranquilo, estás en ánime, no consumes esto, no consumes otro, lo que te perjudica en este caso sería la gas, no tienes... ¿Qué vas a ir a hacer? ¿Hacer más bulla, hacer más montón, hacer tráfico, gastos? No lo entiendo yo. No, definitivamente no. La verdad es, de por sí, es como son fines de semana cortos, tenemos pensado salir, digamos, a las montañas para, más que nada por los niños que tienen tiempo libre en la escuela, pero no, en esto es muy difícil ahora por lo, principalmente así como está de caliente, el aire tiene que estar prendido. Y es un poco más difícil para todos, pero a ver qué podemos hacer. Bien, finalmente podemos indicar que analistas de GasBuddy han indicado que posiblemente para el 4 de julio se registre una reducción del precio de la gasolina, pero este podría volver a repuntar para los próximos meses. Esta es la información que tenemos por el momento. Desde Charleston, Carolina del Sur, yo soy Carlos Cárdenas. Hola News, edición especial. Muchas gracias por la información. Nosotros tenemos más noticias aquí en Hola News Edición Especial para que estemos al tanto de quién continúa en la carrera por las elecciones de Carolina del Sur. Lilia Salgado nos ha presentado o nos va a presentar la siguiente nota donde, por supuesto, estaremos al día de esto. Aquí está quien todavía está en la carrera. Los habitantes de Carolina del Sur acudieron a las urnas la semana pasada para elegir candidatos para las elecciones generales de noviembre. Si bien la mayoría de las contiendas tuvieron ganadores claros, los candidatos en algunas contiendas primarias no pudieron obtener una mayoría 50% más uno y se enfrentarán a una segunda vuelta el martes 28 de junio. La votación anticipada para las elecciones de segunda vuelta comenzó el miércoles 22 de junio y termina hoy viernes 24 de junio. Los votantes podrán emitir su voto anticipado en las carreras de segunda vuelta de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde en la Oficina de Elecciones y Registro de Votantes de su condado. Los votantes que esperan hasta el 28 de junio votarán en su precinto local. Se les pedirá a todos los votantes que presenten una identificación con foto cuando se registren para votar. Las primarias de segunda vuelta incluyen Superintendente de Educación del Estado, candidatura republicana. Es probable que esta sea la carrera más vista entre Katy Manes, ex maestra y actual directora ejecutiva de la Asociación de Maestros del Estado de Palmetto. Cuenta con el respaldo de la superintendente saliente Molly Sperman. Ellen Weaver es la directora ejecutiva del Centro de Estudios Conservador de Palmetto Promise Institute y cuenta con el respaldo de algunos republicanos de alto nivel. Weaver está trabajando para obtener una maestría a través de cursos en línea en la Universidad Bob Jones. El título de maestría es un requisito para el cargo de superintendente de educación del Estado. Katy Manes, 30.57%, Elena Weaver, 23.33%. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Llegó el momento de darle un vistazo a las condiciones del tiempo con la Bella Suja. Ya está con nosotros. Adelante, Suja.
de semana, oficialmente el primer fin de semana de verano, de qué manera se comportará el clima. En la ciudad de Charlotte el día sábado cielo mayormente despejado y el día domingo de igual forma contaremos con días bastante soleados. Máximas para el día sábado en los 92 grados, las mínimas en los 64 grados. El día domingo máximas en los 89 grados, mínimas en los 66 grados. Para el día sábado los vientos estarán soplando desde el norte al noreste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo vientos desde el este de 10 a 15 millas por hora. Presencia de bastante viento el día domingo. Sábado 37% de humedad y el día domingo con un 31% de humedad. Y por la noche el día sábado cielo mayormente cubierto, de igual forma el día domingo cielo mayormente cubierto. Nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde este sábado cielo mayormente despejado, de igual forma el día domingo perfecto para ir a la playa este fin de semana. Máximas el día sábado 93 grados, mínimas en los 74 grados, el día domingo máximas en los 85 grados, mínimas en los 74 grados. Para el día sábado los vientos soplando desde el norte al noreste de 5 a 10 millas por hora y el día domingo los vientos desplazándose desde el este de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado contaremos con un 65% de humedad y el día domingo con un 62% de humedad. El día sábado por la noche en la ciudad de Charleston, cielo parcialmente cubierto y el día domingo de igual forma un cielo parcialmente cubierto. Es el pronóstico del clima detallado para este fin de semana y de esta manera usted se organice. Lo invito a que siga conectado con Hola News, edición especial. ¡Feliz fin de semana! Gracias, Uja. Nosotros vamos a pasar a una breve pausa comercial, pero ya volvemos con más aquí en Hola News, edición especial. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasca. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 103.9 FM o descarga la aplicación La Raza Charleston para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza Charleston. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho, soy de botas y a caballo. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y jamás suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Presentado por tus concesionarios Toyota locales. Vayamos juntos. Visítanos hoy. Ya de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Muchas gracias por seguir hoy viernes. La escasez de conductores del sistema de tránsito del área de Charlotte, Carolina del Norte, está provocando mayores demoras y contratiempos en todas las rutas que cubren, por supuesto, sus autobuses. El sistema de tránsito del área de Charlotte ha venido viviendo una escasez de conductores de autobuses desde el pasado mes de mayo, situación que está comenzando a afectar las diferentes rutas de la ciudad, dijo su director ejecutivo John Lewis. En mis 24 años de servicio en el transporte público para la Ciudad Reina, nunca había estado en una posición tan supremamente complicada como en la que estoy actualmente para contratar conductores de autobuses, expresó en la noche del pasado miércoles Lewis a la Comisión de Tránsito Metropolitano de la Ciudad de Charlotte. En este momento, CATS cuenta con 571 puestos de trabajo, de los cuales se requieren 292 conductores de autobuses para cubrir el servicio de lunes a viernes. Igualmente 227 para los días sábados y 151 para los domingos.
Cabe señalar que los conductores de autobuses CAT tienen 2 días libres durante la semana. Se espera que para los próximos días, nuevos aspirantes se sumen a la compañía CAT, que estará brindando tanto para sus empleados actuales como para los nuevos que lleguen, aumento en los salarios, mejoras en todos los beneficios y una programación de rutas de autobús más flexible. Desde Charlotte, Juan Carlos Velilla, Hola News, edición especial. Llegó el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, edición especial, por supuesto con Alejandra Gallardo, quien está lista ya con la información. Mi querida Alejandra, adelante. Muy buenas tardes para todos. En esta edición de Hola News, edición especial, desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí se las presentamos. Estos son los detalles. En la noche de este jueves, un oficial de alguacil del condado de Rowan disparó y mató a una persona que lo confrontó con un cuchillo. A lo largo de Rock Spring Drive en el Wolfrey Road, cerca de Salisbury, policías acudieron a atender un accidente en el cual un auto chocó contra un árbol. Sin embargo, en la escena encontraron a un sospechoso que estaba armado con un cuchillo, quien procedió a confrontar a los agentes. Alrededor de las 3 p.m. de este miércoles, oficiales del condado de Spartanburg se trasladaron para atender un incidente doméstico en Chaffee Drive, en la subdivisión de Oak Forest, donde el oficial Austin Derek Albrecht recibió un disparo cuando se acercaba a la casa donde había una disputa familiar. El oficial fue trasladado inmediatamente a un hospital cercano, en donde este jueves a las 9:26 p.m. falleció. El agente Aldrich tenía tan solo 25 años. Un hombre acusado de un buen número de delitos sexuales en varios estados fue arrestado por las autoridades de Mooresville, Carolina del Norte. Michael Brandon Sheen, de 29 años, invitó a subir a su automóvil a una víctima más, a quien llevó a un estacionamiento lejano en la 1459 River Highway, donde, utilizando su fuerza física, agredió sexualmente a una mujer. Después del hecho, la víctima fue dejada por el agresor en el parking sin su vehículo ni teléfono. Ya estamos muy bien informados. Regreso, cámaras y micrófonos, hasta el estudio de Hola News, edición especial. Que pasen una extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Gracias, Alejandra, por la información. Nosotros pasamos a noticias internacionales. Los cuerpos de un guía de turista y de 2 sacerdotes jesuitas que fueron asesinados en el interior de una iglesia ya fueron recuperados, por supuesto, por las autoridades. La comunidad jesuita señaló que México vive una crisis de seguridad y es un estado fallido. De esto nos habla Alejandro Roldán en vivo desde la capital mexicana. Adelante, mi querido Alejandro. La Fiscalía del Estado de Chihuahua, al norte del país, localizó los cuerpos de los sacerdotes jesuitas asesinados Javier Campos y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma, a varias millas de la iglesia donde fueron ultimados. Hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por medicina forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas. Ante estos hechos de violencia, los rectores de universidades jesuitas advirtieron que México vive un estado fallido y una crisis de seguridad. Señalaron que el haberse llevado los cuerpos de los sacerdotes es un mensaje de los criminales de que pueden hacer lo que quieran. Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados privados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido. Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Chihuahua dio a conocer la identidad del presunto agresor de los sacerdotes, por quien ofrecen una recompensa de alrededor de $250,000. A quien o quienes aporten información veraz, eficaz, eficiente y útil que conduzca directamente a la captura de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Pero a pesar de la ola de violencia en el país, el mandatario mexicano refrendó su estrategia de seguridad de abrazos y no balazos. Incluso coincidió con el mensaje del Papa Francisco, que escribió en redes sociales que la violencia no es el camino para conseguir la paz, y quien lamentó los homicidios de los sacerdotes por la violencia en este país. Porque hay todavía quienes piensan que la violencia hay que enfrentarla con violencia, el mal con el mal. Mientras tanto, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en los primeros 43 meses de la actual administración van 123,364 homicidios dolosos en todo el país.
En México se estima que han fallecido al menos 27 sacerdotes víctimas de la violencia, por lo que la Iglesia Católica busca que se cambie la estrategia de seguridad. En Ciudad de México, Alejandro Roltán, Hola News, edición especial. Bueno, llegaron los deportes con el Capitán Gato y hasta con nosotros, mi querido Capitán, adelante. Bueno, ha cobrado mucha fuerza, ya no es un rumor, es ahora sí que una noticia tratando de buscar lugar para colarse y sembrarse. La intención que tiene Panteras de traer a Carolina del Norte, a Charlotte, a Baker Mayfield, el quarterback de Cleveland. Este chico, recordemos, era el titular, es el primero que lleva después de quién sabe cuántos años, creo que más de 2 décadas, a Cleveland a un playoff y lo gana. Lo interesante es que Panteras tiene un problema del salario porque este amigo Baker Mayfield gana cerca de 18 millones de dólares y Panteras tiene bajo contrato a Sam Darnold, que ha resultado un auténtico fiasco y que no debe haber sorprendido a nadie. Cuando lo adquirimos hace 2 años, yo lo comenté aquí, su número de intercepciones era 6 o 7 más que su número de touchdowns. Pero bueno, a veces pensamos que una nueva oportunidad va a rejuvenecer a una persona y la verdad es que no rejuvenecemos, nos hacemos más viejos. La neta es la siguiente. Baker Mayfield quiere salir de Cleveland, ya de hecho pidió su cambio. El problema es su salario. Y Cleveland ofrece pagar la mitad del salario si se lo lleva a otro equipo. Porque recordemos, ellos adquirieron de Deshaun Watson, aquel quarterback de Houston, de una calidad fuera de discusión. El problema es que tuvo serios, serios problemas penales y civiles por acoso civil, por acoso sexual, mejor dicho. Y fueron 22 personas las que lo acusaron. La neta es la siguiente, no se termina el drama. Sam Darnold no es el quarterback seguro de Panteras, lo que quiere decir que habrá que ver qué pasa para Panteras esta próxima temporada. Quédese. Gracias, mi querido capitán, y gracias a ustedes por estar aquí con nosotros en Hola News Edición Especial. Está llegando Janet Ruiz porque hoy es Culiquitacati, Culiquitacata, Culiquitaca, Sacatiqui, Tiqui, Tiqui, después de la pausa, aquí en Hola News. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. 3 géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Lo dije yo y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Los niños pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Sí, señor. ¡Epifanio! Tu abuela está bien enojada, ¿eh? Que ya sueltes el celular y te vayas a ordeñar. Sí, señor. Yo soy de rancho. Soy de Botasia, caballo. Con orgullo y agradecidos con nuestros padres, en la raza, no nos olvidamos de dónde venimos y tenemos claro a dónde vamos. Sintoniza La Raza 106.1 FM o descarga la aplicación La Raza 106.1 para escuchar música totalmente gratis. Búscanos en redes sociales como La Raza 106.1 FM Charlotte. Juntos, nos sentimos como en casa. Yo soy de rancho. Soy de Botas y a caballo. El Culiquitaca del espectáculo. Hoy es viernes y estamos listos para presentarle los chismecitos de la farándula artística, pero siempre pues el baile que no puede faltar. Así es que vámonos gozando en este viernes. Culiquitacati, Culiquitacata. Tacata tiki taca 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 tiki taca ta. He venido por ti.
los inquietantes mensajes que dejó un fan enamorado frente a la casa de Shakira tras su separación de Piqué. Shakira, de 45 años, y el futbolista Gerard Piqué, de 35, confirmaron a principios de junio su separación tras 12 años juntos. Pero la cantante colombiana ya había dado pistas de su crisis con el padre de sus hijos. Y bueno, algunos días antes de oficializar su separación del jugador de Barcelona, los rumores de una supuesta infidelidad por parte del deportista habían ocupado los titulares de distintos medios de comunicación españoles en los últimos días. Dicen que Piqué habría sido infiel al artista con una modelo de 20 años, aseguraron fuentes cercanas. Y bueno, ahora, mientras sigue la controversia, la cantante encontró su casa vandalizada con un graffiti. Lo que se sabe hasta el momento es que un fanático le escribió múltiples mensajes a la cantante colombiana con frases como: "He venido por ti, mi amor, y te quiero, mujer bonita". Son algunas de ellas. Según los chismecitos, el fanático que firmó la dedicatoria como "Sinceramente, Alex", expresó: "Estoy listo para casarme contigo ahora mismo y apoyarte". Y continuamos con el culiquitaque del espectáculo, y ahora les platicamos que Carla Estrada lanzó advertencia a Pablo Montero respecto a sus adicciones. Las oportunidades nunca se repiten. Pablo Montero es conocido por ser uno de los actores y galanes de telenovela más queridos en la televisión mexicana. No obstante, desde hace un tiempo la reputación del famoso se ha dañado debido a fuertes polémicas en las que se vio involucrado. Entre ellas, no llegar a la última grabación de la bioserie El Último Rey, El Hijo del Pueblo, o las acusaciones en su contra por haber consumido una gran cuenta en un restaurante e irse sin pagar y en estado de ebriedad. Ante esta situación, fue en esta ocasión que Carla Estrada, productora de melodramas, rompió el silencio e hizo alusión a las supuestas adicciones que tiene el Piquito de Oro. Carla Estrada apuntó que nadie está exento de vivir una situación similar, pero externó que lo importante era solicitar ayuda para superarlo y enfatizó en la cultura de la prevención. Asimismo, la productora aprovechó para enviarle un contundente mensaje a Pablo Montero y motivarlo a hacer los cambios pertinentes para garantizar su bienestar. Así es, bueno, las oportunidades a veces pues ya no se repiten. Más bien, nunca se repiten. Puede haber otras, pero no se repiten. Y bueno, pues es el culiquitaca del espectáculo. Vámonos bailando. Culiquitacati, culiquitacata. Tacatiquitacata, tacatiquitacata. Viernes, yes.